ahora estamos tocando ya la tierra prometida. Él es nuestra Pascua. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Es un texto del profeta Zacarías donde se habla de un primogénito misterioso al que le dan muerte a los hermanos y después se ponen todos a llorar. Pero qué barbaridad. Entonces Juan trae aquí esta palabra no en el sentido del llanto nuestro por él, sino de una palabra soberana del Padre que dice, tendrán que mirarle si quieren ser hombres. Había sacado Pilato a Jesús, exe homo, exe res, este es el hombre. Aparece Pilato como el hombre del poder, el hombre es el hombre de las manos atadas y del corazón traspasado. El siervo de corazón traspasado, ese es el hombre. Tendrán que mirarle si quieren ser hombres. El Hijo entregado hasta la muerte y muerte de cruz es el rostro aparecido del Padre, la imagen visible de su rostro invisible. Lo que se vio fue el madero alzado en el monte. Lo que se ve ahora es solo el pan partido en la mesa. Lo visible son sus heridas, la fuerza en la flaqueza, la luz en la oscuridad, la gloria en la ignominia, la palabra se ha hecho rostro marcado por las heridas del esclavo crucificado. El camino parte, por tanto, de la cruz gloriosa. Esa gloria se ha hecho palabra, la débil y oscurecida palabra del Evangelio. Los hombres han intentado asomarse al rostro de Dios desde su soberana altura, para vivir a costa de él, haciendo su propia y terrible aventura. Nosotros predicamos, ya lo sabéis, a Jesucristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los griegos. La locura de Dios, la debilidad de Dios. No hay otro lugar de revelación de la gloria. En la cruz se ha agotado su revelación, solo allí. Exclusiva y totalmente allí. Todo antes y después de la cruz gloriosa fue resplandor anticipado o destello irradiante. Todo y solo allí. Ser apóstol es partir de allí, volver allí, caminar desde allí. Thank you.
la oscuridad de la cruz, ardiente oscuridad que hace brillar nuestros ojos para encontrar en la pobreza el camino de la novedad. La cruz es entonces la única provocación. El amor hecho luz solo se puede prender en los corazones por esta palabra. El hombre es vocación, ha sido llamado para ser amado. La nueva tierra sucederá germinalmente allí, cuando el hombre sea provocado por la gloria del crucificado Señor. Solo se puede prender fuego en el corazón del hombre por la palabra. Con la fuerza no. Con la fuerza cultural y espiritual no, solo por la palabra. La palabra que llama, la palabra que convoca y convierte y conduce. Solo el corazón del hombre se estremece por la palabra de la gracia, palabra ofrecida, palabra débil y oscurecida, dicha y hecha en el barro de los pobres para ser solo invitación desposeída de poder, germen de la nueva creación. La palabra hecha carne del hijo, la carne del esclavo, en la debilidad y el oscurecimiento se ha hecho el fuego más deslumbrante y abrasador. Palabra que se derrama y enciende, palabra de amor crucificado que enciende el amor iluminado, que inicia la comunión de la fraternidad y el camino de la travesía del mundo. Pero ¿quién dirá la palabra crucificada? La palabra débil y oscurecida del Hijo entregado. ¿Quién le prestará los labios? Más aún, ¿quién le prestará el cuerpo? Hecha carne crucificada no puede ser proclamada solo con los labios. Pero ¿quién podrá ofrecer el cuerpo crucificado para decir exhaustivamente la única palabra donde está dicho todo para siempre? La palabra hecha carne crucificada solamente puede atestiguarse en el cuerpo. En la Pascua del Hijo entregado, el Padre asoció indisolublemente a Él, como transparencia insustituible de su gracia, a los apóstoles. Él se deja ver en ellos, para dejarse ver a través de ellos. Así el Señor a mí y a los demás apóstoles nos confió el apostolado de la gracia, que somos heraldos. Lo propio del heraldo es pregonar representando a su Señor. Más bien, es el Señor el que pregona su buena noticia en el heraldo. Él es el evangelizador y el evangelio. Pero el destino del heraldo, del crucificado, será configurarse con el evangelio mismo. Hacer de la carne evangelio. La carne del apóstol entonces marcada por las heridas. Gloria en las heridas.